Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Mucha atención, amigos. Filtran imágenes del cantante brasileño que dejó este mundo de una manera trágica, electrocutado en pleno escenario, luego de abrazar a una fanática. Este es el momento exacto. Aire Sasaki, querido cantante de origen brasileño, dejó este mundo de una manera inesperada, cuando estaba en un concierto. Los hechos han conmocionado a la comunidad por las circunstancias en que el joven dejó este mundo. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. El intérprete de 34 años daba una presentación en un hotel de Brasil cuando los trágicos eventos ocurrieron, por lo cual las autoridades acudieron de inmediato, pero lamentablemente no pudieron hacer nada. Sasaki estaba en el escenario cuando un fan subió para darle un abrazo, como usualmente pasa en los conciertos, por lo cual el joven lo recibió de manera cariñosa, aunque nadie esperaba que minutos después sucediera el incidente trágico. El fan estaba completamente mojado al momento de abrazar a su artista favorito, de manera que al entrar en contacto, este activó un cable que estaba cercano y posteriormente desató una fuerte descarga que cayera sobre Sasaki, que en ese rato dejó este mundo. Rita Matos, quien es la tía del artista, dio a conocer una serie de tristes palabras a medios locales tras el deceso de su sobrino, donde apuntó que aún no comprendían cómo había pasado todo, pero se apegarían a las investigaciones oficiales, dijo. El hotel donde se presentó el concierto de Sasaki también dio a conocer un comunicado donde se sumaron a la pena de la familia y puntualizaron el compromiso por cooperar con las autoridades.